invitado especial. ¡Aplausos! ¡Choji Hanjan Tagaro Mechanko! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos nuevamente! Y hoy tenemos este platillo típico que ustedes me solicitaron. Bueno, el platillo típico de Costa Rica, mi país. Y bueno, y como les prometí, ya llegamos a 20.000 suscriptores. Entonces, como festejamiento, para festejar esta ocasión, tengo un invitado especial. ¡Aplausos! Es mi hermano. No, mentira. Es mi papá. ¿Cómo se llama? Me llamo Chen. Se llama Chen. Y es mi invitado del día de hoy. Y hoy vamos a comer, como bueno, ya les dije, comida típica de Costa Rica. Tenemos la tortilla, el gallo pinto, que es arroz con frijoles y, ajá, y huevo. Y también tenemos queso, que no lo pueden ver, esperen. Aquí está el queso medio frito. Y empecemos. Ya. También les quiero decir que este gallo pinto tiene un ingrediente especial que le ponemos todos, la mayoría, que es la salsa Lizano. Esto no es patrocinado por ellos, pero es deliciosa. Mi papá es mudo. Es que dice que es muy extraño, porque no sé si saben... Uy, ¿por qué está tan oscuro? No sé si saben, pero estamos comiendo en el piso. Bueno, yo siempre como aquí, como en el piso, en este mismo lugar. Entonces dice que es muy extraño. ¿Y el cuchillo? El cuchillo. Pa, ¿cómo está el arroz? Bueno, todo esto lo cociné yo. Es que en realidad mi papá ya había almorzado un tipo de pasta. Entonces prácticamente lo estoy obligando a que haga este video conmigo y que coma. ¿Verdad, pa? Pa, hable. Y déjenme saber abajo quién quiere usted que sea mi siguiente víctima. Normalmente al gallo pinto le ponen muchos olores, como chile dulce, apio y muchas más cosas, del cual va a oler delicioso. Pero en este caso se me olvidó, entonces no logré comprar. Entonces es como arroz con frijoles y salsa Lizano y sal. Pero yo creo que lo diferencia de otros países son los las salsas que le echan. Bueno, vamos a comer un quesito. Sabe rico. ¿A qué le sabe? Queso. Pa, ha visto, bueno, en el caso de este video voy a hablar con mi papá en español. Pa, ha visto esos burritos de... ¿cómo se dice? Gallo burrito. Pinto burrito. Le ponen esto, el gallo pinto, en una tortilla con huevo y queso y todo, en un burrito. ¿Lo ha visto?
Se venden en Taco Bell. No. También. Les voy a contar una historia. Una vez también fuimos a desayunar. Entonces mi mamá no sabía qué era en ese momento esa comida. Oh, un pelo de Haru. Mi mamá pidió. ¿Qué era? Era, decía como pinto burrito con huevo, natilla, queso y eso, ¿verdad? Y entonces mi mamá pidió eso sin saber qué era. Luego, a la hora de que le llegó el platillo, mi mamá es como, ¿esto? ¿Yo no lo pedí? Entonces, tuvimos que intercambiar la comida. Bueno, vamos a preguntarle a mi papá. ¿Qué opina de que yo haga videos? Ese pinto hizo falta natilla. Debería de repetir una vez que haga mejor. Igual vamos a subir este video. Pa, ¿qué opina de que haga videos? El pinto no va a saber mal. Pero sí hizo falta tal vez olores y natilla. ¿Y qué más hace falta? Nada más. Y un cuchillo. Sí. Que sea bien presentado. Pa, tuve un comentario en donde preguntaba, ¿tu padre es peruano? Gente, manéjeme yo. ¿De dónde es, pa, usted? ¿Por qué peruano? No sé. Tal vez tiene origen como de... ¿Indígena? De indígena. Sí. No, yo creo que no, mi abuelo es chino. Mi papá es chino también. Mi mamá es china. Es que una vez yo les conté una historia en donde fui a un mall y me preguntaron que si yo era peruana. ¿Se acuerdan? Pero no sé por qué mi papá también podría ser peruano. Pa, cuente, ¿por qué dice su mamá, o sea, mi abuela, mamá, porque dice que hay que comerse toda la comida? Porque desperdiciar comida es un pecado. Y decía tu abuela que si en esta vida, o sea, desperdiciar cosas, comidas, en la próxima vida va a ser pobre. Que le va a hacer falta comida.
Sí, también dice como que si uno no, bueno, cuando estábamos pequeños nos decía que si uno desperdiciaba comida, cuando sea grande no va a tener plata. Como que no va a ser próspero. Ah, ese es su queso. No desperdicie comida. Por último, les quería decir. No, no, no les quería decir. Les voy a enseñar. Es que de Guanacaste, yo creo que hay algunas personas de Guanacaste que también nos ven. Es una comida típica de Guanacaste que se llaman rosquillas y, bueno, tanelas, y esas son empanadas. Entonces vamos a probarlas. A mí me encantan. Para mí es como lo mejor, como lo favorito de allá. Entonces, vamos a probar. Estas se llaman rosquillas. No sé si en otros países también hayan de estos tipos de comida. Es que no se le llama comida. Es como dim sum, dim sum, ¿eh? Es como. Sí, bocadillo. Ajá, son bocadillos. Entonces. Y el chido es cómo se hace. No, así, con harina de maíz. Con harina de maíz. Masa. Bueno, sí, la masa de maíz lo muelen y luego como lo hornean a la leña, Es ¿verdad? con queso, ¿no? Ajá. Bueno, agárrelo, pa. Cheers. Es como un bocadillo tradicional de Guanacaste. Es crujiente. Trae bastante queso molido. Y es como muy seco, muy masoso. Y la gente lo acostumbra en comerlo en las horas de la tarde, como la hora del café. Por lo tanto, lo comen con café, ¿verdad? Me gustaría saber si en el país en el que ustedes viven también tienen hora del café. Hora del té. Bueno, seguimos con probar estas empanadas. Yo creo que es de queso también, ¿verdad? Vamos a partirlo. Está muy duro. Oh, no. Sí. Bueno, eso es lo que tiene. Para coger un pedacito. Eso tiene un tipo de queso dulce. Y le ponen azúcar. ¿Verdad? No. ¿Sí? Tiene algo como
una mermelada. Mermelada de piñas o Y tiene canela. Sí. No, no tiene mermelada de piña. Es un queso dulce. No existe queso dulce. Bueno, entonces es queso y le ponen azúcar. Sí, como una, como caramelo. Como caramelizada y luego con canela. Y con canela, sí. Y luego seguimos con, bueno, esta se llama, es una empanada. Esta se llama canela. Véanlo, es gigante. Y es muy gruesa. Esta es dulce, esta sí es dulce. Bueno, mi favorita yo creo que es la canela. Y es como más suave. ¿Y con qué lo hace? No sé. Sí, igual la más la base es de la masa. Tengo que ir para que me enseñen a cómo hacerlo. Igual que se mezcla con azúcar y queso. Pero parece traer harina también. Sí. Porque no se pone tostado, ¿sí? El centro es que es muy dulce. ¿Cuál es su favorito? Las tres cosas. Y bueno. Bueno, para mí, si me pusieran a escoger, yo digo que la canela me gusta más. Pero de rosquilla, tal vez, como se combina con café, entonces se hace una buena combinación. Sí. Y uno no se siente tan seco. Tan masoso, ajá, porque sí queda muy seco. Entonces es muy necesario como alguna bebida extra. ¿Qué más hay? Y ya no hay más. Ya no hay. Ah, bueno. Sí, ya no hay. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por acompañarnos a comer las delicias de Costa Rica. Y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por todos sus comentarios tan lindos. Y por su apoyo. Nos vemos. Chao, diga pa. Chao. Ahora dele hacia la cámara. Ciérralo. Oh no, pa, todavía no. Esperen, que no se vea usted. Ya, venga a comer.